Oye, ¿y Michelle, su mamá? Nuestra mami se dedicaba a lo mismo, estaba en lo mismo, sí, fue como se conocieron papá y mamá, uh-huh. porque se conocieron, ella cantaba con un grupo evangélico de su iglesia, ella es americana, bueno, estadounidense, y papá viajaba con una banda de trío que tenía en su iglesia, y mamá viajaba con los evangelistas de su iglesia, y se conocieron ahí, creo que en New Jersey o algo así, en Estados Unidos. Se enamoran y pues que se casan, así súper, súper prontito, al mes. ¿Al mes? Sí. Ok. ¿Estuvieron toda la vida juntos? No. Sí, sí, hasta que nuestro papá murió hace casi 10 años y estuvieron todo el tiempo juntos. Y nuestra mamá ya lleva más de 40 años acá, nunca se regresó, se enamoró de este país y se quedó. ¿Cómo era la música que había en la casa? O sea, su papá de México, su mamá de Estados Unidos, la descendencia europea. Era increíble. Honestamente, una de las cosas que más les agradecemos a papá y mamá fue la música en casa, ¿no? Desde lo que le gustaba escuchar a papá, desde lo que a papá le gustaba de la cultura de mamá, a mamá la cultura mexicana, lo que mamá también, o sea, mamá dejó sus hermanos, su familia, todo, o sea, sin hablar nada de español. Dejó todo, o sea, se aventuró por amor, tal cual. Y aprendió español y la verdad le admiro muchísimo. Como que papá siempre tuvo ese como rencorcito de por qué no pude. Él pensaba que casándose con una norteamericana él iba a hablar inglés. Y aparte él se sentía como, oye, yo he hecho mi parte, tú hablas bien español, ¿no? Pero mamá le chingó para sí. hablar bien español. No, y se enojaba. O sea, es como pues, pues es lo trabajó, ¿no? Y yo sé que hasta el día que papá murió, él estaba encabronado de que mamá sí. no le enseñó a hablar inglés. Pero no es de que no le enseñó. Sí, es que tú no le echas, claro, o sea, tú tienes que hacerlo. Mamá se vino a un país, o sea, sin hablar el idioma, y fue como, o sea, aprendiendo tal cual, como niña chiquita. Iba aprendiendo palabra por palabra, y ahorita escuchas a nuestra mamá hablar, y tiene un ligero, ligero acento, que se lo nota solo si hablas con ella más de unos 5 minutos. Pero le dices si se quiere vivir allá, y no, ella quiere quedarse no, en México. No, pero papá tenía un acento denso, o sea, cuando trataba de hablar inglés, era un acento denso, y le decíamos, papá, te vale madre si no lo hablas perfecto, ¿te das a entender? Sí, te entiendo. ¿Te entienden? Ya con eso. No. Es que, ¿cómo? Qué vergüenza, ¿qué va a decir la gente que estoy casado con una norteamericana y no hablo inglés? Y es, por Dios, o sea, ¿lo haces por la gente o lo haces por ti? Y ¿no? papá ponía los panchos, le encantaban los panchos, los Tres Reyes, Pedro Infante. Papá tenía como esta fijación de, o sea, mi primer día en la primaria, yo les dije que mi abuelo era Pedro Infante. Qué porque barbaridad. Yo nunca conocí a mi abuelo de parte de mi papá y él me dijo que su papá era Pedro Infante. Sí. Yo no tengo idea quién es Pedro Infante. Nuestro papá era fan de Pedro Infante. Okay. Fan, así. Entonces, hardcore. Se le hizo chistoso decirles que su papá era fan. Sí. Y nosotros en la escuela decíamos que nuestro abuelo era Pedro Infante. ¡No! Y un día me dicen que se muere en un avionazo y yo, ¿cómo no sé? Y se ríen los niños que no tienen idea, cagados de risa ahí en la escuela, y la maestra, ¡ja, ja! Y se murió yo. A mí me dijeron. ¿Por qué no me dicen si...? A mí cuando levantaron sospechas fue cuando me dijeron, ¿y por qué no te apellidas así? Y yo, no sé. ¿Y por qué Licky, no? Y yo, ¿y por qué Huerta Icky? Mamá nos ponía Carole King, Los Carpenters, James Taylor, Mahalia Jackson, Aretha Franklin, Creedence, Neil Young. Y le encantaba también Alberto Cortés, me acuerdo muchísimo. Ok. Pues Alberto Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. ¡Guau! ¡Qué padre! Sí. Entonces era toda esa mezcla. Sí. Todo. ¿Ustedes se fueron, vivieron algún tiempo, mucho tiempo en Estados Unidos o hablan ese? Yo siempre me han dado la impresión de que hablan muy buen inglés. ¿Es por su mamá o porque vivieron allá o por qué? Porque papá no nos quería desheredar. ¡Ay, si no habla el inglés como su madre tampoco! No. ¿Todo el tiempo vivimos aquí? Todo aquí. O sea, hemos pasado periodos largos allá por trabajo y demás, pero toda la vida nacimos y crecimos en la ciudad. Le atribuimos y le agradecemos esto a mamá. Y lo mismo hacemos nosotros con nuestros con sus hijos. Sí. Oye, porque por ejemplo Hannah y Ashley de Hash, cuando las conocí, que este es un secreto que no sé si alguna vez dijeron o no, pero bueno, ya después no pasa nada. Hannah y Ashley tomaron clases de mexicanidad. Claro. Sí. O sea, de quién es el Chavo del Ocho, quién es la Chilindrina. No, y les ponían un lápiz en la boca para quitarles el acento. Que las amo con todo mi corazón. No, y nosotros igual las amamos. Que aunque hablan perfecto español. Sí. O sea, te pongo así, o sea, una vez, no sé qué me dijo Ashley, estábamos platicando algo, me dice, no, esa persona no me cae bien, no da salto sin chancla.
No da saltos sin chanclas. O sea, en teoría estaba bien, ¿no? Sí, ella quería decir no da paso sin guarache. No da saltos sin chancla. Sin chancla. Ok. Ok. La intención de esto que cuenta. Claro. Oye, les mando un gran beso, pero sí, ellas tenían que aprender también de un país en el que se estaban presentando y desarrollando cuando su carrera estaban chiquititas, ¿no? Sí. Pero pues ya eran muy buenas, entonces evidentemente hicieron toda su carrera. Yo le mando un beso a Ashley como el que una vez me robó. Es la única vez en mi vida que me han robado un beso. ¿En serio? Me robó un beso. Chan, chan, ¿te digo algo? Chan. A mí también. Sí. No, no es cierto, no. No, sería mentira. A mí sí. No, sería mentira, no es cierto. Voy a ver, cuéntame cómo te robó el beso. Digo, ya lo sabe mi esposa, pero... Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Pues, o sea. Puso contra la pared y me dice, are you a bad boy? Because I like bad boys. ¡Muah! Y yo... ¡Wow! Llegué a bañarme, güey. ¿Llegaste a bañarte? ¿Cuántos años tenías? ¿No qué bañarse? 23, no sé, una cosa así. ¿Ah, 23? Ah, entonces ya estabas más grandecito. Ya, y casado también, entonces. Entonces me supo más rico, ¿no? Estaba separado. Estaba separado. Duré un año y medio separado. Ah, ok, ok. Nos casamos muy, muy jóvenes, mi esposa y yo. Ah, ok. Sí, eso sí, lo sé, que se casaron súper chavititos, ¿no? Sí, estuvimos como en un año y medio de un break y ahí Ashley me robó un beso. Ah, bueno, los breaks son los breaks. Sí, o sea, sí, sí, sí. No, no, aquí ahí se fue en exclusiva. Nos enteramos. Que... En exclusiva nos enteramos. Oye, ya le dije a mi esposa que me da chance para regresar el robo en algún momento, si Ashley me lo permite. Tendría que haber se devuelve, ese... ¿no? Se, todo se claro, tiene que sí. devolver. Tendría ¿no? que haber esa... Es como esa el balance del karma, ¿no? Es que lo que siembras, se hace una flor y se regresa un beso. Tienes que devolver energéticamente. Sí. ¿Y tú eres el oso? No. ¿Tú? ¿Yo? No. ¿No? Entre nosotros, ¿tu esposa es celosa? No, cero. Okay. No sé. O sea, no ninguna se de las dos son celosas. No. ¿Sabes qué? Yo creo que. Yo tengo la teoría de que. O sea, yo pensé ninguna de las dos. No. De las dos esposas. No, yo de las dos no. Pero. Bueno, también funcionaría. Ninguna de las dos esposas. Pero no. Es soltera, perdón. Aplica de las tres, sí. Pero creo que es un. O sea, no sé, yo sé que hay gente celosa y demás, pero en mi caso, es como. Ni me gusta la sensación como para que alguna pareja me lo provocara. O sea, no es algo que me... Y es como, dude, si no quieres estar, no estés. Claro, para ¿sabes? Qué. Y es mutuo, o sea, así es como lo sentimos. Y tenemos una relación tan bonita, Diana y yo, mi esposa y yo, que es como nos confiamos la vida, o sea, a ciegas. Este año cumplimos 11 años juntas. ¡Wow! No juegues, es y no sabes qué ternura, porque mi mamá, durante pandemia, que en el periodo de encierro, me marcaba y me decía, oye, hija, todo bien, no, es que es para que sepan que no soy yo, claro. ¿No? Se me decían como, todo bien y tal con Diana y yo, sí, ma, todo bien por. No, pues es que ya sabes, luego las parejas, o sea, tú antes viajando mucho, y yo, pues sí, ma, pero viajaba conmigo, o sea, no es como. Y su mamá le hablaba, oye, todo bien, como que diciendo, si han llevado también tanto tiempo ahorita que están encerradas, o sea, yo creo que están preocupadas, ¿no? Claro, o sea, claro. Porque yo creo por que. Porque ellas vivieron, sí, ¿no? Todo y yo, tiempo nosotros. Juntos. No, ma, yo estoy, la verdad, estamos muy bien, muchas gracias. Y ya después, ya cuando nos pudimos empezar a volver a ver, me decía, no, hija, es que si hubiera sido con tu padre, me mato. Y yo, ah, ok. No, pero mi vida, que le como que le preocupaba. Claro. Pero eso, o sea, con Diana y yo, creo que es algo que tenemos como muy claro, ¿no? Que estamos porque queremos estar. Claro, ese es un buen punto lo que dices, o sea, de los celos y todo eso, es como... Hay una cierta edad en la vida y sobre todo, a veces no tiene que ver con la edad, sino con la congruencia que quieras tener. Si estás con alguien es porque quieres estar, si no, claro. Tienes para qué te estás haciendo tonto.